Bueno, continuamos esta noche de jueves, os lo decía hace un ratito, en este recorrido que hacemos por la provincia, nos detenemos esta noche en Bujedo, de la mano de su alcalde, de Juan Manuel Ramos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Para acercarnos a este rincón de la provincia, preséntanoslo, Juan, para aquellos que no conozcan esta parte de la provincia y lo tengan como asignatura pendiente, o aquellos que se hayan acercado hace tiempo y que puedan acercarse de este año. Bueno, pues Bujedo se encuentra a escasos 8 kilómetros de Miranda de Ebro, limitamos con la provincia de La Rioja a escasos 2 kilómetros también. Estamos en un marco para mí incomparable de naturaleza, de flora y de fauna. Tenemos un monasterio con más de 900 años de antigüedad, regentado por los hermanos de La Salle. Y sí, que la invitación está abierta, ¿sabes? O sea, cuando queráis participar ahí con nosotros de cualquier actividad de las que realizamos en el pueblo. La gente es encantadora, no, la verdad que no hay queja. Y la visita yo creo que es obligada. Bueno, con esta visita obligada vamos a comenzar a hablar precisamente de la localidad. Estamos casi terminando el mes de enero, pero yo creo que es imprescindible también echar la vista atrás para hacer balances de cómo ha ido el año 2016, cómo se ha aportado en cuanto a esas inversiones, a ese trabajo diario que se realiza de los ayuntamientos. En el caso de Bujedo, ¿cómo fue el pasado año? Bueno, pues la verdad que fue un año relativamente tranquilo, porque nosotros barajamos un hándicap importante, que es el hundirse la depuradora que teníamos en el municipio. Hemos hecho como hormiguitas, ¿no? Intentar ahorrar poquito a poco para cuando podamos y tengamos los permisos necesarios, los terrenos y demás, hacer la inversión de una sola tacada. El presupuesto de Bujedo es un presupuesto bastante corto, escaso. En función de los habitantes no recibimos ayudas más que las propias de la Diputación. Uh-huh. La central nuclear no nos acoge en su ámbito de aceptación y los Montes Sobarenes también se ponen justo ahí, tampoco estamos dentro del Parque Natural de Montes Sobarenes. Entonces, simplemente el presupuesto nace de los impuestos propios de los vecinos. Entonces, limitado a unos 38.000 euros al año posibles para posibles inversiones, todo esto sin que te vengan averías, te vengan fugas, te vengan, claro, cosas extrañas. Que con esta cantidad hay que acometer ese día a día y sobre todo también invertir en aquellas cosas que se vayan, ¿no? Al final sufriendo desperfectos, o que muchas veces, y cuando paséis por aquí, alcalde, digo, bueno, en aquello que no se ve y que al final es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de redes de abastecimiento, de arreglos de calle, de cuestiones de iluminación, ¿qué actuación o qué actuaciones habéis podido desarrollar dentro de estas, aunque hayan sido pues esas de mantenimiento al final durante el año 2016, y que repasamos aquí muchas veces y decimos, bueno, es que son pequeñas, pero es que para municipios como el vuestro son importantes, ¿no? La verdad que son importantes. En la red de abastecimiento hemos estado sustituyendo tramos de tubería antigua de fibrocemento por tubería de plástico, que es lo que exige ahora mismo la ley de salud y demás. Y por fugas, averías, pues lo que te estoy comentando, esas tuberías antiguas, las conexiones sufren con el paso del tiempo, hay que picar el suelo, levantarlo, meterlo, y al final son averías que sencillas, pero que de 2.000 euros no te las quita nadie. Entonces, 2.000 euros para Bujedo es mucha cantidad de dinero. ¿Qué pasó con la depuradora, Juan, y en qué momento os encontráis? Porque imagino que esto sí que es un gran quebradero de cabeza para el ayuntamiento, poder acometer una obra de estas características. Pues hombre, puedo decir que es lo que más me quita el sueño. Me quitaba, ¿no? Ahora yo creo que ya estamos en un punto en el cual hay un luz al final del túnel, hay terreno, hay dinero por parte del ayuntamiento, hay voluntad por parte de la Diputación de Burgos de ayudarnos. Entonces ahora mismo duermo mejor, porque sé que la vamos a poder realizar. Y fue un fiasco sobre fiasco, o sea, es una depuradora que nunca ha funcionado correctamente bien. O sea, cuando cogimos nosotros el ayuntamiento, ya hace aproximadamente 8 años, más de 8 años, 10 años, nuestra intención era poner en marcha esa depuradora que no funcionaba correctamente. Conseguimos, mediante unas modificaciones, que funcionase correctamente, y el tema es que la cosa iba bien y ya fuimos a rizar un poco el rizo y fuimos a intentar mejorar aquello que no estaba del todo bien. Y en unas labores de mantenimiento, pues resulta que el montaje de la depuradora, pues no sé si no fue el correcto, si mil causas. Tampoco técnicos te dicen que no, que es un problema de la colocación de los vasos, etcétera. No me voy a hacer. El tema es que la depuradora se la come el terreno, se hunde, se desaparece. Vosotros perplejos. Perplejos y sorprendidos, porque claro, estamos ante una avería que Bujedo no la puede soportar de un día para otro, ¿no? Es una avería que nos exige
trabajo, negociación, mano derecha, mano izquierda, un poquitín de todo. Y ya te digo, contento porque por fin vamos a conseguir hacerla y por fin vamos a poder entrar, entre comillas, dentro de la legalidad que nos exige Confederación para con los vertidos y demás. ¿Cuáles son los plazos que manejáis para poder tener la nueva depuradora en funcionamiento o por lo menos dar esos primeros pasos para que el objetivo se pueda cumplir? Los primeros pasos ya están dados. O sea, el proyecto con las últimas modificaciones, con las cartas de los terrenos, ya está en redacción. Bueno, tendría que tenerlo ya encima de la mesa. Lo que nos cueste abrir el concurso para las empresas que entren a ofertar su precio. Y por nuestra parte, el ayuntamiento, la licencia lo habilita rapidísimamente porque nos interesa. Entonces, en plazo, yo siendo egoísta, quiero que para este verano tenga la depuradora en marcha. Ojalá, y espero que los plazos tampoco es una obra tan sumamente grande y tan complicada que se pueda realizar. O sea que en cuanto pase un poquito este frío y mal tiempo, manos a la obra, ¿no? Juan, arrancamos 2017, lo hacemos ya además con el optimismo, ¿no? De poder tener esa nueva depuradora. ¿Cómo se presenta este nuevo año al margen de esa gran obra que tenéis que acometer para Bujedo en cuanto al resto de inversiones o el resto de infraestructuras que tenéis en el municipio? Vamos viendo imágenes mientras estamos hablando para que la gente contextualice un poquito de qué es lo que estamos hablando. ¿Cómo se presenta este año? Pues se presenta muy, muy ávido de obras. Por lo que te he dicho antes, hemos sido hormiguitas y hemos ahorrado, creo que hemos ahorrado bien. Y nos va a dar la capacidad, aparte pues, con las ayudas propiamente dichas de Diputación, pues si no, está claro que nosotros no podríamos hacer tanta obra, ¿no? Tenemos un pabellón multiusos, de las dimensiones que Bujedo puede tener un pabellón, ¿vale? Que teníamos el pabellón finalizado, se estaba dando uso, pero lo que es el acondicionamiento exterior estaba sin realizar. Porque la política nuestra es la de no endeudarnos en aquello que no vamos a poder pagar. Entonces no pedimos préstamos. Es más lento, pero bueno, bajo mi punto de vista, creo que es más sano para con los vecinos y para con nosotros mismos, ¿no? Ahora estamos acondicionando todo el exterior, que están las máquinas de allí, pues el frío imposibilita que el hormigón frague, entonces hay un periodo de carencia hasta que el hormigón vaya mejor. ¿Qué más tenemos en mente? Bueno, la pista polideportiva que ejecutamos también hacia el 2015, un proyecto bandera y un proyecto estrella que la verdad que no hay cosa que más te llene en este caso de orgullo y satisfacción, como diría el monarca, verla utilizar por parte de los vecinos, gente de Miranda que se acerca a disfrutar de la pista deportiva nuestra. Teníamos una zonita verde y en principio íbamos a cometer un graderío. Lo que pasa que luego al final nos estuvimos reuniendo y charlando y tampoco le veíamos una viabilidad al graderío, o sea, tampoco vamos a realizar unas actividades. Una utilidad, ¿no? No veíamos una inversión cara para que el vecino, que es el que tiene que disfrutar la inversión, no lo pueda disfrutar, ¿no? Entonces nos hemos ido más a colocar unos elementos, unas máquinas biosaludables para hacer ejercicio, una mesita de ping-pong, antivandálica de exterior, y con eso creo que vamos a dar por finiquitado lo que es pista deportiva y pabellón multiusos. Luego sí que tenemos también, claro, el tema de esto es que cuando te vienen todas de golpe. Esto suele pasar también, sí. No es algo concreto de Bujedo, sino que esto suele pasar también en todos los municipios. Viene todo golpe, estamos haciendo un poquito de encaje de bolillos a ver cómo encajamos todo esto dentro de un presupuesto tan limitado que tenemos. Se ha hecho un estudio por parte de la Diputación de Burgos a través de... no sé si es Agenburgos o de Burgos. Sodebur, entiendo que puede ser. Sí, creo que Sodebur, el tema del alumbrado, cambiar el alumbrado que tenemos de vapor de sodio a bajos consumos, sino a tecnología LED. Uh-huh. Y se ha hecho un estudio bastante íntegro, la verdad que un estudio bastante interesante, mediante el cual sale un proyecto para ejecutar una obra completa, ¿no? Entonces, Bujedo, estamos hablando de casi 40.000 euros de inversión, de los cuales Diputación ya se compromete a pagar la mitad. Con lo cual, es otra cosa que, lejos de descartarla, me parece bueno para el municipio por el ahorro energético más claro. En las épocas que estamos viviendo
cualquier arroba va a venir bien. Claro, además esto se enmarca dentro de un ambicioso plan, ¿no? Porque la Diputación se ha propuesto que en 2 anualidades casi, eso es, casi todos los municipios tengáis esa iluminación LED por el abaratamiento en la factura, que al final esto se nota, ¿no? A largo plazo y también por ese contenido medioambiental, dicen, ¿no? A la hora de... Sí, al final tú piensas que todo lo que abaratemos en el consumo eléctrico, que es una partida importante dentro del presupuesto de Bujedo, podremos tener más dinero para el capítulo de inversiones, con lo cual redunda en todo, redunda en que consumes menos electricidad, eres algo más ecológico, por llamarlo de alguna forma, y tienes más dinero para poder invertir y seguir dando opciones a los vecinos. Cuando hablamos de esas ayudas de Diputación, ha habido un gran debate este año, Juan, también en torno a los planes provinciales, si deberían ir dirigidos en concreto a determinadas obras. Lo hemos visto con el caso de las depuradoras, por ejemplo, las iluminaciones también, o carreteras. Como alcalde de Bujedo, ¿es necesario que al final se circunscriban a objetivos concretos o al final hay que dar un poco más de manga ancha a que sean los ayuntamientos los que decidan dónde destinar ese dinero en función de las necesidades concretas de cada uno? Yo sí que, a ver, yo tengo los dos puntos de vista. Me parece correcta las dos opciones que estás diciendo. El hecho de que cada municipio pueda elegir hacer lo que quiera me parece lógico y libre, pero también entiendo que luego nos podemos llegar a enfrascar en obras que no tienen sentido. O sea, yo pongo siempre el ejemplo de las piscinas. O sea, Bujedo tiene 190 habitantes censados, en verano estaremos unos 350. Tenemos la proximidad de Miranda de Ebro a escasos 8 kilómetros, con unas instalaciones deportivas que son deficitarias, con una ciudad de casi 36.000 habitantes. ¿Hace una piscina? Sí, si hace la piscina es barato. Lo caro es mantenerla, darle los servicios adecuados, adecuarla a las seguridades y a las calidades. Entonces, al final, ¿qué te estás generando? No estás generando una obra. Por ejemplo, la pista deportiva está realizada, sí que el día de mañana habrá que hacer un mantenimiento, pues en el vallado, en el hormigón, que se puede levantar, pero es eso, son cosas puntuales. Esto ya te va a exigir que de tu presupuesto municipal tengas que guardar todos los años un X de dinero para mantener ese servicio abierto. Entonces, yo no soy partidario de esas obras, ¿no? Entonces, ahí sí que veo que la Diputación, en este caso con los planes provinciales, tendría que no cortar las alas, porque no me gusta esa frase, ¿no? Pero hacer entender a muchos alcaldes que, tío, que es que esto no lo vas a poder pagar luego. Es que después me vas a demandar todos los años una ayuda económica para poder pagar este servicio. Otra cosa es que yo te presento un plan de viabilidad mediante el cual esta instalación la voy a hacer funcionar sí o sí con mis recursos. Entonces, vale, perfecto, pero ahí, adelante con tu proyecto, te ayudamos a muerte. Entonces, ¿qué es lo principal en un municipio? En un municipio son pequeñas obras de asfaltado de calles, el abastecimiento de agua súper importante, el saneamiento del agua súper importante, el tema del alumbrado, me parece que se ha metido la Diputación ahí de lleno y a saco y me parece algo genial, porque yo sí que particularmente lo estaba mirando por mi cuenta y a raíz de estas conversaciones con Diputación, pues le he parado lo que yo estaba mirando para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde es lo importante de que una administración como la Diputación se involucre. Entonces, que sí, que luego está el tema de un parque, un jardín, que sí, que está todo bien y sí que habrá que hacerlo, pero siempre cuando tengas cubiertas tus necesidades. Invertir con cabeza al final, ¿no? Sí. Es de lo que se trata, ¿no? Poder llevar a cabo esas inversiones, pero siempre que las podamos mantener en el futuro. Hablamos también de la cercanía a Miranda. ¿Qué supone en beneficio y qué supone en perjuicio estar tan sumamente cerca de una ciudad como esta? Pues mira, yo solo te voy a hablar de los beneficios que tiene estar cerca de Miranda. Porque a mí Miranda creo que no me perjudica absolutamente en nada. Es más, hay una relación cordial con el Ayuntamiento de Miranda. Siempre que necesitamos en fiestas de Bujedo, necesitamos el escenario, solicitamos al Ayuntamiento, nos ceden el escenario. Bueno, no solo nos lo ceden, vienen y nos montan el escenario, ¿no?, donde nosotros queremos. Ahora se ha conseguido un convenio para poder utilizar las piscinas públicas de Miranda, pues en vez de pagar las tarifas típicas de empadronados y no empadronados en Miranda. Entonces ahora mismo hay la tarifa de empadronados, de no empadronados, hay una tarifa nueva que son empadronados en municipios de la comarca de Miranda, con lo cual no pagas como un no empadronado, pero tampoco como un empadronado. Entonces, es un acuerdo que se llegó pues gracias a la actitud del Ayuntamiento de Miranda y que, bueno, pues, puede aportar un plus
de demandantes de piscina, que ahora mismo, no solo piscina, pistas deportivas, pistas de tenis, que antes no lo tenía, y a nosotros nos suaviza un poquitín más el tema de tener que decir a los vecinos que no vamos a hacer piscina. Bueno, al final no vamos a quedar con esas cosas buenas, ¿no? Eso, sí. De Miranda y de lo que podemos aprovecharnos y disfrutar también de la ciudad. ¿Qué fiestas, qué momentos son imprescindibles en Bujedo, aquellos en los que tengamos que acercarnos, que la gente pueda pasear, dar un vistazo o simplemente disfrutar del ambiente que se vaya a vivir en este 2017? Pues mira, en Bujedo, obviamente las fiestas de la patrona, de Nuestra Señora de Asunción y San Roque, pues 15 y 16 de agosto, como muchos municipios de la provincia. Sí que nosotros no tenemos otra fiesta particular, no somos un municipio con muchas fiestas. Sí que hacemos muchas cositas que pueden ser del agrado del que se quiera acercar. El año pasado arrancamos con una historieta de un mercado de segunda mano, solidario, tal, no sé qué. Que ha tenido bastante buena acogida entre los vecinos y buena acogida entre la gente que se acerca a ver el municipio y a ver los puestos de los vendedores. Entonces, vamos a mantenerlo, este año seguiremos, intentaremos, pues el año pasado fue una salida al ruedo a pecho descubierto y queríamos hacer una el primer domingo de cada mes, nos pilla el toro porque la gente también se cansa, quiere hacer otras cosas. Entonces este año hemos barajado la posibilidad de hacerlo cada dos meses, intentarlo arrancarnos, ya arrancaremos en abril, arrancaremos en mayo y de ahí haremos dos meses. El tema es hacer tres o cuatro mercadillos solidarios porque funciona muy bien, hacemos un atractivo para los chavales, que es montamos un hinchable y el que se quiera subir al hinchable pues tiene que aportar algo de alimentos para el banco de alimentos. En este caso, por desgracia, es el banco de alimentos de Álava, porque en el Banco de Alimentos de Burgos no hemos podido contactar o no se han desplazado a Bujedo por ello, teníamos que traerlo y es un follón, y ahí la gente de Álava viene, ellos se encargan. Generar la cercanía, ¿no? Sí, estamos a tiro de piedra, ¿no? Y pues es algo que tiene su curiosidad, ¿no? Luego, antes realizamos alguna historia con perros, con el perdiguero de Burgos concretamente. Pero bueno, al final hay que desplazar mucha gente, se entorna bastante complicado para lo que es la infraestructura de Bujedo, ¿no? Y principalmente esas son las, sí que pues, los talleres típicos con los chavales en verano, pero bueno, eso es más a nivel interno. En cualquier momento, entonces, hay que acercarse. Sí. Nos encontremos en el Mercadillo Solidario, esta iniciativa, o cualquier otra cosa, ¿no? Para disfrutar del municipio y del entorno. Juan, muchas gracias por estar con nosotros ratito. Ha sido un placer. Que vaya muy bien. Y espero que nos veamos en un futuro y me puedas decir que por lo menos esa depuradora ya es una realidad y que ya funcione y que ya duermes ya totalmente de forma placentera. Habrá otro quebradero porque si no tendría triguillos el alcalde. Gracias, Juan, y nosotros continuamos.